La exposición Mercantil, Biografía e Historia de un Edificio repasa el primer siglo de vida del Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, actual sede corporativa de Bantierra. Este recorrido por la historia y la evolución del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 2004, se desarrolla a través de documentos, fotografías y planos originales. Podremos observar en esta exposición documentos como archivos bibliográficos, revistas de entonces, planos del edificio o también fotografías de la época de Albiñana comparadas con la época actual, en la que se puede apreciar la evolución, ¿no?, y el cambio que realmente ha tenido este edificio. La muestra se estructura en 5 espacios que descubren al visitante el edificio en sí, su actividad y su uso. Una exposición que reúne 3 aspectos para llegar al público. Aspecto didáctico, científico y social. Esos 3 aspectos los consideramos fundamentales. El aspecto didáctico pretendíamos que fuese una exposición tremendamente visual, con muchísimas imágenes, que fuese capaz de expresar un poco lo que queríamos conseguir, ¿no? Por otro lado, científico, es decir, riguroso, en el sentido de dar una información, pues lo que hasta el momento se sabe y se conoce sobre el edificio, tanto en su aspecto funcional, es decir, ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia, como en el aspecto arquitectónico, que luego desarrollaremos un poquito más. Y finalmente, social, porque es un edificio que tiene una serie de valores, pues entendemos, fundamentales. Un total de 119 piezas cedidas por coleccionistas e instituciones públicas y privadas, así como un vídeo explicativo, conforman esta exposición que se podrá visitar hasta el próximo 28 de noviembre. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche.